Bueno, yo creo que el partido de Buenos Días ha tenido dos partes. La primera, donde bueno, pues volvimos a tener quizás la falta de acierto que hemos tenido en otras ocasiones. Hacemos bueno, pues por debajo del 30% en tiros de campo. Pero sin embargo son buenos tiros, no tenemos casi pérdidas, son dos pérdidas en 20 minutos. Perdemos cuatro rebotes de ataque. Y eso nos permite, bueno, pues ir vivos y llegar vivos al descanso, ¿no? Y 6 puntos abajo, pues no era un muy mal resultado. Pero creo que estos dos valores de los que hablaba han sido definitivos en la segunda parte. Cometemos 11 pérdidas y nos capturan, bueno, pues 7 rebotes de ataque, los cuales transforman todos en canasta, ¿no? Estamos hablando de más de 20 puntos directos de rebote de ataque y de contraataque por pérdidas nuestras, ¿no? Yo creo que eso ha sido claramente lo que ha hecho que el partido se rompiera. Bueno, y luego al final bueno, pues maquilláramos para perder por 12 puntos, ¿no? Pero creo que esos dos valores, las 11 pérdidas de la segunda parte, muchas de ellas, como habéis visto, inexplicables, ¿no? Botarnos el balón al pie o echarla fuera directamente tras un rebote. Y las segundas opciones, eso es lo que nos ha condenado como otras veces. Sí. Hay un momento que se van a caer, por tipo van a meterse, sí que un segundo golpe fue demasiado y que el partido, de que no entraran Sí. determinados en este azote no me acompaña, pero levantarse una segunda vez en una situación en la que estaba arriba, ahí sí que apareció una primera vez, yo creo que en muchos partidos este balón empezó a pesar. Bueno, no sé si a pesar, pero que porque bueno, ofensivamente al final fichamos 44 puntos, ¿no? Me parece que fue o sí, 44, ¿no? O problema. Non son os puntos, o problema é que cando está 6, 7, fallas accións cómodas, o problema son esas pérdidas que les transforman en contraataque e cando enlazas 3 consecutivas, que son 6 puntos, pois a distancia pasa de 10 a 10 a 6, que se antoxa xa moi difícil, e logo boas accións defensivas que remataban, bueno, pois con palmeos de Stefanson, por exemplo, dos triples de Rafa, claro, que o rebote é básico, non? É básico para poder xogar non estático cada vez, poder correr algunha vez, e é básico para non recibir tantos puntos de altísima porcentaxe, non? Eles cada erro son un equipo boísimo, cada erro no rebote, cada erro na pérdida era unha canasta, non? E que ese dato é incontestable, non? Eu penso que é máis importante que o que pesara ou non o balón, non? Sí. Bueno, pues hay pérdidas que es muy difícil explicar, ¿no? O sea, es decir, es que hay pérdidas que son inexplicables porque no son pérdidas de que pierdes en balones donde, bueno, quitando uno de Juste y otro de Adam contra el tráfico, que es un medio dos contra uno, que nos embarullamos, las otras son totalmente evitables, ¿no? Totalmente evitables. Pero el problema de esas pérdidas es lo que te cuestan en el otro aro. O sea, hay pérdidas que no tienen explicación, que no se puede trabajar mañana, oye, no te la botes en el pie, oye, cuando rebotes no la. Y hagas un bote que no se te vaya fuera, eso es incontestable. Y el tema del rebote, como en todo, es un tema de responsabilidad individual, cada uno tiene que bloquear, hay acciones donde es una batalla que hay que ganar cada uno, ¿no? Y lógicamente, hoy nos ha costado mucho, porque hacíamos buenas defensas, llegaban tiros precipitados. Y claro, luego te costaban pues el triple de Rafa, el palmeo de Stefanson o la acción de 2 más 1 de Hamilton por acciones de uno contra uno individuales, ¿no? De bloqueo de rebote. Es un gran problema el rebote, pero es algo que tenemos que mejorar sin duda si queremos ser competitivos y no perder estos balones, ¿no? Es que son muchísimos puntos de porcentaje superior al 80%. Es dificilísimo defender todas estas segundas opciones y dificilísimo defender las superioridades cuando pierdes el balón de la forma que lo perdemos. Me preocupan los dos, me preocupan los dos. No, claro que me preocupa el estado anímico, lógicamente no es el mejor, es bastante malo, ¿no? Estamos deprimidos y frustrados, pero bueno, contra eso tenemos que luchar, porque hay un montón de factores para los que sentirnos bien, ¿no? Es decir, nos sentimos mal porque estamos ahí abajo, porque no ganamos partidos, pero estamos en un club que nos paga puntualmente cada principio de mes, tenemos una afición que aun perdiendo nos anima cada día y nos apoya, nos estamos dedicando a lo que más nos gusta. Hay muchísimas, muchísimas razones para estar muy contentos. Entonces la depresión es algo que nos tiene que durar hasta, no sé, dentro de 2 horas tenemos que olvidarnos porque tenemos un partido el fin de semana que viene.
Igual que te digo que hay motivos para sentirnos mal, hay un montón de motivos para sentirnos bien y que nos tenemos que sacar de eso. Pero no perder balones, bloquear el rebote, no tiene que ver con el estado anímico. Bueno, sí, a veces sí. Pero ya te digo, no podemos permitirnos el lujo de deprimirnos porque tenemos muchos, muchos motivos para estar contentos con la vida, ¿eh? Muchos, muchos. O sea, estamos jodidos por perder, lógicamente, pero aquí hay 5.000 personas que nos vienen a ver cada día, que nos apoyan, hay un esfuerzo enorme, mucha gente, nos pagan por dedicarnos a lo que más nos gusta, o sea, que depresión la justa, no, no, no podemos, no podemos. ¿Hay manera de ver el partido que acaba de terminar con el vaso medio lleno? Bueno, pues hay cosas que hemos hecho mejor, siempre hay que buscar las cosas que haces bien, ¿no? Pero lógicamente, perder con Valencia puede que no sea dramático, pero lo que te da rabia es cómo lo pierdes, ¿no? Porque lo pierdes en acciones que a veces tienen poquita explicación, ¿no? Un tema es no meter o tener esa mala fortuna, pero claro, cuando enlazas 4 o 5 minutos de este nivel, pues se te quedan en la retina. Claro que hemos hecho muchas cosas bien, volver en la primera parte de un mazazo fuerte de ellos, ser capaces de estar ahí. Seguro que en el tercer cuarto también somos capaces de volver ahí en una diferencia que ellos cogen, volvemos a meternos. Esas son las cosas buenas, ¿no? El que no te dejas ir, ¿no? Pero bueno, hay que ganar partidos, eso es lo difícil. Se te ha visto al final del partido, especialmente, no sé si llamar, bueno, no sé cómo decir, con los bases, especialmente desesperado, un poco al final de que, bueno, la noticia es que, bueno, pues Cárdenas. No, menos un gesto de. Pues Cárdenas, ¿no? Aquí la dirección del equipo la llevan 3 jugadores. Unos días juegan unos, otros días juegan otros. Cuando me desespero con todos. No es un tema personal o de uno o de otro. Al final es el equipo lo que cuenta, ¿no? ¿Hay más preguntas? ¿Crees que el principio de la segunda parte ha sido clave? ¿Los 3 o 4 primeros ataques de la segunda parte? Sí, la verdad que fue una pena, ¿eh? Porque fueron muy buenos ataques y hay 2 triples, uno de Adam, otro más, que se nos salen, ¿no? Prácticamente, y acciones cómodas que a lo mejor nos hubieran valido para remontar esos 6 y volver a estar vivos, ¿no? Pero no me parece que haya sido definitivo. Fue una lástima porque nos metería de lleno con ellos, pero no, ni mucho menos definitivo.